Sí, efectivamente, 1 de mayo, aproximadamente 20, 15 horas, ingresa un llamado de que en calle Obispo Ferreira y Jerónimo del Barco se había producido una colisión entre varios vehículos. Me hice presente en el lugar, personalmente estuve ahí en el lugar, y pude observar que un vehículo, por causas que se tratan de establecer, no se sabe cómo o por qué, habría colisionado a uno, dos, tres vehículos que estaban estacionados, sin ocupantes. ¿Esto qué significa? Significa que estamos hablando de un hecho de choque simple, como se dice normalmente, sin lesionado. No obstante eso, se llamó al médico que se hizo presente en el lugar y pudo hacer contacto el médico con las personas propietarias de los vehículos, consultó si alguno estaba lesionado y los mismos dijeron que no. Entonces, en ese caso, que se procede de la siguiente manera. Se corrobora de que los datos sean aportados correctamente a todos los propietarios de los vehículos involucrados para que después cada uno, por su medio, hagan la denuncia correspondiente en el seguro, en el caso de que así lo tuvieran. En este caso, sí lo tenían seguro los cuatro vehículos. Y después los seguros van a determinar la responsabilidad que hubiera correspondido a cada uno de ellos. Acá está muy claro que el responsable es uno solo, que es el que venía circulando por calle Jerónimo del Barco. A mi entender, no soy el perito para decirlo, pero a mi entender, los otros tres vehículos estaban estacionados. O sea, no hay indicio de que alguno de ellos se haya movido o haya hecho una mala maniobra. Estaban estacionados. Motivo por el cual cada uno de los propietarios han hecho la correspondiente denuncia al seguro que les corresponde. El conductor del vehículo que origina este choque múltiple, ¿venía solo? Venía con dos personas las cuales no estaban lesionadas. Le vuelvo a repetir, el médico se hizo presente en el lugar, lo llamamos nosotros. También estuvo el fotógrafo que sacó las fotos a pedido de los dueños de los vehículos, a pedido de ellos se llamó el fotógrafo, porque esas fotos obviamente después son aportadas a cada una de las compañías de seguro. ¿El conductor era mayor de edad de aquí de Villa del Rosario? Sí, es mayor de edad, es de acá de Villa del Rosario. ¿Causas por la cual se originó el accidente? Y no les podría establecer todas las causas. Eso calculo que después los peritos de cada uno de los seguros van a establecer las causas por las cuales se originó el accidente. Recordemos que accidente es un evento inesperado que ocurre en cualquier lugar y tiempo. Bien. Y que nadie lo quiere producir, o sea, es algo inesperado. Gracias a Dios, comisario. En ese momento no pasaba nadie, porque bueno, la Jerónimo del Barco es una calle muy transitada, 21 horas aproximadamente. Bueno, pero lo único que hay que lamentar son daños materiales. Únicamente daños materiales. 8:30 más o menos de la noche, había empezado a refrescar bastante y no había, gracias a Dios, personas circulando en la vía pública en ese momento por allí, porque realmente el accidente ha sido espectacular, por decirlo así.